Hola, buenas tardes, no sé si todavía es buenos días, buenas tardes. Espero que estén bien, espero que estén bien. ¿Están bien atendidos, chicos? Claro. ¿Necesitan algo? Estamos súper contentos. Bueno, como pueden ver, es un gran elenco el que nos acompaña. Antes que nada, quisiera dar las gracias obviamente a Vivops y obviamente hacer presente al comité. Me llamo Angelo Diep, soy parte del comité LGBT Incluyete y asimismo soy parte del elenco. Voy a ir mencionando a los artistas que nos acompañan el día de hoy, que es la antesala de un aniversario, del 40 aniversario de esta marcha, que obviamente este año va a ser pues espectacular. Muchísimas gracias pues por estar aquí. Los voy a ir mencionando y por favor pues si les podemos dar un aplauso a cada uno porque son grandes estrellas. Paola Gómez de Mentiras. Alberto Collado de Verdad o Reto, por favor, un aplauso. Nuestra gran Alejandra Ábalos. Alejandra Bogue. Charlie Mazó de Menudo. Chela Rivas, DJ, un aplauso para Chela. Rocío Jaramillo, que nos acompaña también, no sé dónde está, Chío, pero también un aplauso para Rocío. Chío, no te digo, perdóname. Charlie Montana, un honor tenerlo aquí. Y obviamente, bueno, Carmen Campuzano, que todavía no ha llegado, chicos. Pero vamos a iniciar, cedo la palabra, primeramente a Charlie. Charlie Mazó, ¿dónde estás? Charlie. Gracias, Ángelo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, es un placer para mí poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Y inicialmente es un placer poder estar participando en este evento, que se me haya dado la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes el 24 en el Zócalo. Ahí estaré presentando parte de mi nuevo trabajo promocional, el nuevo tema Yo no vivo sin ti, el segundo corte, No te pegues que te quemas. Es la primera vez que vamos a estar interpretando estos temas en tarima, ya que recién hacemos el lanzamiento de los sencillos. Así que agradezco a Ángelo, a toda la organización por darme la oportunidad, y seguramente el sábado va a ser un día espectacular y un día que vamos a ir todos con lo mejor que tenemos para dar en la tarima, pero por sobre todas las cosas es lo mejor que tenemos que dar como personas para contribuir al movimiento y contribuir a la diversidad. Así que muchas gracias por haberme invitado y muy feliz de estar acá. Sí. Bueno, realmente yo, México siempre para mí ha sido un lugar muy importante en mi carrera, y no solo en mi carrera, también en mi vida. Ha sido, aquí comencé mi carrera con el grupo en los años 80, aquí comencé mi carrera como solista en los años 90, 37 años después de carrera. México sigue siendo punta de lanza de un trabajo musical y de una experiencia de vida. Así que no tan solo este evento es de mucha relevancia para mí, sino el poder estar en México una vez más, siendo parte de un evento que es de vanguardia y que dicta la pauta no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que me permitan compartir el escenario con colegas nacionales que también van a estar ahí ese día presentando sus respectivas propuestas musicales. Así que en resumen, México siempre ha sido muy importante para mí y de igual manera lo es este evento. Perdón, paso el micrófono. Bueno, este año se llama Lluvia de Estrellas, porque no solamente, como pueden ver, contamos con un elenco padrísimo, vienen bandas europeas, bandas estadounidenses, que es la primera vez que se lleva pues un espectáculo tan masivo como, bueno, todo siempre lo ha sido, pero este año pues obviamente la marcha y obviamente el comité ha echado la casa por la ventana. Vamos a empezar desde las 12 en el Ángel de Independencia, donde estarán pues todos los carros alegóricos, que son más de 60 carros, son pues muchísimas empresas las que nos acompañan. En un momento van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran, chicos. Voy a dar la palabra a cada uno para que nos diga su experiencia y obviamente pues lo que esperamos ver también en el templete del Zócalo. Por favor, Chelita Rivas. Hola, ¿qué tal? Soy Chela Rivas. Estoy feliz de participar en este concierto, en este evento. El público gay ha sido de gran apoyo en mi carrera. De hecho, es un pilar para mí. Llevo 10 años ya
trabajando y cantando para ellos, me encanta, y poder estar en el Zócalo para mí es algo muy, muy, muy especial. Voy a estar presentando mi nueva canción que se llama Verte Otra Vez, acaba de salir el video. La canción ya está en todas las plataformas digitales y bueno, hasta ahorita he recibido muy, muy buena respuesta de mi público, entonces yo creo que va a ser un fiestón este sábado en el Zócalo. Estoy muy emocionada y obviamente seguir apoyando este movimiento, ¿no? Que para mí es importante, es una comunidad de verdad muy, muy linda que me han arropado muchísimo, entonces los espero por allá, espero que les guste muchísimo. Mi Vogue preciosa, aplauso para Cholita. Mi Vogue, es un honor tenerte aquí porque sabes que eres una gran representante de la comunidad, que muchos nos hemos escudado en ti, hemos crecido también contigo, ¿por qué no decirlo en los programas de televisión? Y pues un honor, por favor, recibir a la Vogue, un fuerte aplauso que nos está acompañando. ¿Quieres que me suelte realmente, que diga lo que pienso? No quiero arruinar el evento. Gracias, buenas tardes, pues me siento muy honrada, gracias porque me digas que se han escudado en mí. Efectivamente, no me considero, sería pretencioso decir que si soy un ícono o ese tipo de cosas. Realmente soy una mujer transgénero, como todo el mundo lo sabe. Tengo 32 años de ser mujer, 52 de vida, y pues me siento contenta de ser parte por primera vez del elenco, no de ir marchando con mi banderita o sujeta a humillación en la lluvia o a los gritos y a whatever, ¿no? Entonces me siento contenta realmente que se me haya convocado en esta ocasión. Voy a hacer una participación como Betty Veo 5, pues para poder decir lo que pienso, porque si lo digo en la Vogue van a decir que qué cabrona. Entonces lo voy a hacer de esa forma y pues gracias por acompañarnos, señores de la prensa. Y bueno, y por primera vez también acompañándonos, Alejandra Ábalos, que también va a estrenar su sencillo, estamos muy contentos y también va a ser una aparición pues grandiosa en el Zócalo. Alejandra. Muchísimas gracias, feliz de estar en este día, sábado 24, con toda la comunidad en su desfile de El Orgullo Gay. Es la primera vez que canto yo en el Zócalo con respecto al apoyo de la diversidad y de también su libre expresión. Estoy muy contenta porque toda mi vida he tenido grandes amigos, grandes colaboradores de esta comunidad, y ha sido para mí increíble el poder en esta ocasión brindar esta actuación que es absolutamente gratuita, porque quisiera yo comentar también, este punto es muy importante, ninguno de los que estamos aquí estamos nosotros cobrando nada, lo hacemos altruistamente para engalanar y tener en la tarde de este sábado 24 un maravilloso show musical. Y de verdad estoy contenta también de que actualmente tengo dos producciones que se están lanzando al mercado con remixes míos. Y este día, sábado 24, voy a cantar canciones de este nuevo repertorio de remixes para toda la comunidad. Ojalá que les guste este trabajo, ya se esté escuchando en los antros de México, y pues aquí es el mejor lugar para poderlo dar a conocer también a la comunidad gay. Y muy feliz de verdad de colaborar con todos ustedes, los quiero muchísimo, siempre los he tenido como apoyo, siempre los he tenido como pilares creativos de mi vida y de mi carrera artística, y eso a mí siempre me ha dado muchísimo éxito, el tener de verdad la colaboración de la comunidad gay conmigo. Soy una persona que ha sido toda la vida guiada y aconsejada en lo artístico por esta comunidad. Así que mis fotógrafos, maquillistas, peinadores, vestuaristas, toda la gente que a mí me ha hecho quien soy, Alejandra Ábalos, en un escenario, pertenecen a la comunidad gay y lo puedo decir con mucho orgullo. Así que muchísimas gracias por su apoyo para este evento, por estar con nosotros, porque queremos que nos acompañen el día 24 a estar disfrutando de la música nueva que traemos los cantantes, que venimos a darles lo mejor de nosotros, y de verdad que esta sea una fiesta
memorable para la comunidad gay en este 40 aniversario. La antesala del 40 aniversario. Me parece muy bien. Muchísimas gracias a todos. A alguien que de verdad que yo valoro muchísimo también su presencia en este lugar, porque me considero fan totalmente, han inspirado muchas generaciones, nos han hecho cantar, nos han hecho sentir y son parte, los llevamos en la piel la comunidad LGBT. Quiero dar la bienvenida a Paola Gómez, que interpreta a la secretaria en el musical de Mentiras. Recibir, pero bueno, soy algo Lupita en la obra de Mentiras, y esa obra no sería nada sin esta comunidad, definitivamente, en todos sentidos. Me siento muy agradecida con la comunidad porque nos apoyan, siempre nos han apoyado durante 8 años, y sin ustedes no estaríamos en cartelera, se los prometo. Y además, sobre todo en lo personal, el 80% de mis amigos pertenecen a esta comunidad, entonces yo me siento familia con todos mis amigos y con toda la gente de esta comunidad, porque valoro su entrega, su valor, su disposición, su creatividad, todo lo que desea leer. Son admirables para mí. Yo me siento muy afortunada de pertenecer a un proyecto como este y compartir con todos ustedes este día tan especial. Nos esperamos en el Zócalo, vamos a cantar muchas canciones de Mentiras, de Verdad o Reto. Entonces, pues allá nos vemos, y emocionada de que nos hayan invitado. Muchas gracias. Hola, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Alberto Collado, como me presentaba mi querido Ángelo. Y agregado a lo que decía Paola, bueno, agradecer a todos que estén aquí. ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando llegué de España que iba a estar actuando este sábado en el Zócalo de México? Ese México que me ha dado tanto, que me ha brindado éxitos, que me ha brindado el cariño del público. Ahora nos estamos presentando, bueno, nos vamos a estar presentando alrededor de las 7 de la tarde-noche este sábado, el elenco de Mentiras y de Verdad o Reto. Pues como bien decía Paola, icónicas las dos obras, una de los 80s, otra de los 90s. En Verdad o Reto ya nos quedan aproximadamente unas 5 semanas en cartelera, los invito a todos a que vengan a ver la obra. Y pues en mi caso interpreto el personaje de Ángelo, se llama casualmente el personaje. Entre Ángelos, entre chinos. Y pues muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, y gracias por toda la labor de verdad que están haciendo, ya casi 40 años, Dios mío, es muchísimo, muchísimo ya, y que sean 40 y 400 más. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Carmen Campuzano, que llegó, muchas gracias por estar aquí, hermosa. Gracias, amor. Sí, Carmen, hola, ¿cómo están? Saben que estamos aquí. Nada, medio perdida, pero ya llegué. Perdón, hermosas, Ale preciosa. Yo muy gustosa y muy agradecida de estar aquí, pues participando en esta marcha tan importante, que es un parteaguas para toda nuestra queridísima comunidad lésbico gay. Y yo agradezco mucho que me tomen en cuenta para dar un empujón a este concepto, a este romper máscaras, a invitar a las familias a que se sumen al respeto a la preferencia sexual de las personas, porque esa no está para ser juzgada por nadie. Eso es vida privada y personal. Yo estoy plenamente consciente que si hay personas verdaderamente comprometidas en el mundo entero, por su talento, por su dedicación, por su entrega total, por su pasión, por su gran sensibilidad, es la comunidad gay. Los amo, los respeto, y ojalá todos aprendamos esa dedicación, esa magia, esa sensibilidad extraordinaria que poseen. Basta de ser jueces y verdugos sobre algo que es parte de la naturaleza humana. Gracias. Y bueno, una gran sorpresa que nos acompaña
Charlie Montana, impactante que estés aquí. Buenas tardes, queridos amigos de la prensa. Bueno, pues muy contento de sumarme a la marcha. Alguno que tu canal va a conocer por mi trabajo. Yo, de ser cantante, compositor, tener muchos años en esto, también tenemos una fundación filantrópica, la Fundación Charlie Montana, donde hemos tratado enfermos en fase terminal, a casas de abuelitas abandonadas de auxilio social, o filantes para niños huérfanos, tantas razones de sensibles que pasan en el país. Yo me sumo por la razón que ha habido de los feminicidios, la homofobia, el egoísmo, la falta de respeto a los derechos de cada persona como ser humano vivo. Estoy muy contento y este documental escribí una canción para la marcha que voy a estrenar pronto ustedes el sábado. Una canción bailable muy bonita. Ojalá lo hago con mucho cariño por toda esta comunidad y ojalá siga habiendo apertura de derechos y que la cuestión legislativa le dé mucho más espacio a las necesidades que posee esta comunidad. Somos seres humanos todos y que si vaya bondad, buena aventura, amor y canto. Gracias, queridos amigos. La canción se llama La Marcha. Charlie, qué un pedacito, que nos cantes un pedacito, ¿no se puede? Dani, pásate el cuaderno, ¿no? Es que no la tengo totalmente. ¿Cómo que no te la has aprendido? Todos nos van a cantar un pedacito de lo que van a cantar en Zócalo. Agradecemos obviamente. Si no tenemos el disco, si te lo quiero poner también, Agradecemos a los patrocinios que nos están acompañando también, para que en un momento suban y se puedan tomar también la foto con todos nosotros, a todas las marcas que son Cabify. Ok. Bueno, la canción dice: frente al espejo, mirándome a los ojos, maquillándome, trato de cubrir con poco sin pintura todo el dolor, esta ansiedad, este temor, este miedo. Quiero salir y caminar, buscar el amor, vivir libre, amar a quien yo quiera con dignidad y respeto. Tengo derecho a ser feliz con todo lo bello de la vida, con todo el amor, con todo lo bueno que hay en este mundo, sin lágrimas, viviendo en paz, llenos de amor para siempre. Muchísimas gracias también a Round Underwear, también Rocío Jaramillo, que nos está acompañando, también presente a La Voz México. Gracias por acompañarnos, mi chico. No, por reiterarles el agradecimiento a los periodistas, a los artistas de parte del Comité Inclúyete, porque para la comunidad es lo mejor. O sea, este es un símbolo de que nosotros no necesitamos más que ser respetados por el primero del constitucional. Somos iguales a los demás. Morena mía, voy a contarte hasta diez. No es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres. ¡Wow! Venga, por favor, a Angelito, Alberto, ya. Alberto. ¡Ah, yo también! En tu vacío hay en esta habitación tantos otoños contigo y sin ti solo. Un pedacito del melancolismo. Si no lo va a dar. Esta canción no la canta Lupita, pero la va a cantar yo. No pongas condiciones, basta de hipocresías. Soy la mujer, tú el hombre, solo es frente a la vida.
un par de corazones buscando amor. No me digas que no. ¡Ya huele eso! Cachito, venga, pero me apoyas, mi peco. Somos dos. Dos enamorados que se dan todo con el alma, viento y mar, furia desatada que al final se funden en un alma. Gracias, señor. Yo me voy a parar. No. Así para que aprecien mi tamaño. Qué chiquito, con todo el cariño. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Algo que tenga que ver con este tema o algo mío, de todas maneras voy a cantarlo. Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos, el resto de la piel. Y sigue el micrófono para acá, ¿no? Micrófono a Charlie, mi amor, brazote. Tú cantas, ¿verdad, mami, también? Pero enséñame los calzones primero, ¿no? Bueno, porque mira, yo los veo a mis sobres, ¿eh? Yo soy actriz, como verán. Entonces, mamita, mi DJ, turn on the light, please. Les voy a contar un pedacito del coro de mi canción. Baby, no me hagas sufrir de amor. Yo quiero verte otra vez. Hoy ya no suena mi teléfono. Cariño, no seas tan cruel. Verte otra vez. Y olvidé mencionarles que en mi video salgo con diferentes parejas, justo apoyando un tema que creo que hay que tratar mucho más. Los invito a verlo. Verte otra vez. Échale arriba. Gracias. Bueno, me la pusieron difícil y me dejaron al final, está bien, ahora sí. Bueno, yo, como dije al principio, estábamos de promoción acá con el primer sencillo, Yo no vivo sin ti. Es una balada compuesta hace más de 14 años. Recién estoy lanzando música de mi propia autoría, es una etapa maravillosa. Y estaremos presentando este tema y el segundo corte en el Zócalo. Espero que sea del agrado de todo el público y de la comunidad. En principio es una historia de amor y de desamor, de esas que pasan todos los días. Y más o menos va así. Yo no sé qué va a pasar si aquí tú no estás. Sin tu amor iré. Ay, amor, vuelve ya. Fiesta de eso que fallé. No lo digas más. Sin tu amor iré. Ay, amor, vuelve ya. El resto se lo canto el sábado. Ahora vamos.